Vamos a desarrollar uno de los temas que les anunciábamos en los títulos. Se trata de la violencia que está viviendo el Ecuador y lo que ha dicho el presidente al respecto en este marco de su gira internacional, en donde el mandatario en Estados Unidos asistió para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas y para otros encuentros. Ahí habló con un medio de comunicación internacional, Voz de América, donde sostuvo que el 90% de la inseguridad en el país se debe a las pugnas entre bandas. Aquí lo que dijo. Yo comprendo que esas imágenes que recorrieron el mundo generen una sensación de absoluta inseguridad en el Ecuador, que no es tal. Porque gran parte de la violencia es violencia, yo diría el 90%, entre las pandillas, entre los grupos delincuenciales organizados que se disputan territorios para la venta de droga dentro de Ecuador. Bueno, y a propósito de lo que acaban ustedes de escuchar, algunos datos objetivos de la Policía Nacional Ecuatoriana al respecto del incremento de los delitos y de la violencia que vive el país. Ahí están ustedes viendo que los delitos, por ejemplo, de extorsión en este año 2023 se han incrementado en un 85%. No hablamos de disputas de bandas, hablamos de delitos que afectan en el día a día a los ecuatorianos. Pasemos a ver cuántos casos se han reportado de extorsiones en el Ecuador entre el 2022, 3000, en el 2022 se registraron 3.188 versus las 5.930 extorsiones que se han registrado durante este 2023. En el caso de los secuestros, otro de los delitos que no tiene nada que ver con la disputa entre bandas, se han incrementado en este 2023 en más del 350%. Esto en el día a día. Hay varias personas en núcleos familiares que dicen que al menos tienen contacto con una persona que ha sido víctima de secuestro, lo que habla de la realidad del día a día. Avanzamos con datos de los secuestros registrados en este 2023, 69, según la fuente de la Policía Nacional. Acotar que cada fin de semana vemos derramamiento de sangre en varias zonas del país, principalmente en la zona 8, comprendida por Guayaquil, Durán y San Borondón. Durante este fin de semana, como les señalábamos, 40 crímenes mediante la modalidad de sicariato entre la zona 8 y la zona comprendida en Manta, en donde, como ustedes escuchaban, una familia fue acribillada mientras estaba observando un partido de fútbol. Pues frente a estos números, el presidente dice que el 90% se trata de un tema de percepción y que lo que se está generando es una disputa entre bandas. Ustedes saquen sus conclusiones al respecto. Pero para tener un criterio distinto al respecto de esta información, establecemos en este momento un contacto con Julio César Cueva, quien es abogado jurista, especialista en estos temas, para poder dialogar al respecto de lo que está pasando acá en el país. Julio, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por este tiempo con DNews. Buenas noches, César, gracias por la entrevista. Bien, bueno, primero su criterio como un ciudadano al respecto de lo que dice el presidente, que el 90% de esta violencia corresponde a la disputa entre bandas. Bueno, yo creo que al escuchar esas expresiones del presidente empiezo como ciudadano a entender por qué estamos como estamos, porque evidentemente el señor no tiene idea de lo que pasa. Y eso normalmente ocurre cuando usted no tiene asesores que le digan a usted la realidad, sino que más bien se la disfracen para que usted piense que las cosas se están haciendo bien. Yo no descarto ni discuto que en efecto hay una lucha entre bandas por el tráfico internacional y el tráfico interno de drogas. El problema es que esta gente también está diversificando el delito, porque con esas mismas armas con que custodian y cuidan las drogas, secuestran, extorsionan, matan gente por encargo que no necesariamente es vinculado al narcotráfico, y consecuencia de ello tenemos 280 niños como muertos colaterales. Entonces, más allá de que pueda ser una disputa entre bandas, las muertes colaterales las están poniendo los ciudadanos. El que es secuestrado, que es un empresario honrado, ¿qué tiene que ver con esa lucha?
el que es extorsionado porque tiene su tienda y su tienda llamó la atención de un tipo que anda armado, ¿qué tiene que ver con esa lucha? 280 niños muertos, ¿qué tienen que ver con esa lucha? Pero en todo caso, las palabras del presidente no deben servir para entender que evidentemente él no tiene idea de que lo que está pasando. Y eso también en cierta forma es comprensible, ¿no? Porque cuando usted anda en carro blindado con vidrio oscuro y un séquito de escoltas, es probable que usted no sienta lo que el resto de ciudadanos sentimos. Ahora, Julio, el problema de lo que dice el presidente es que siendo el primer mandatario y debiéndose manejar como un estadista en un medio internacional, habla de una cifra, da un porcentaje del 90%. ¿De dónde se recoge ese tipo de información para que sea expuesta a nivel mundial y luego de lo que encabezados en los rotativos mundiales han expuesto asesinatos de un candidato a la presidencia de la República, asesinatos de un alcalde en funciones, de varios concejales, de candidatos y todo lo que tú nos acabas de describir que se añade a la cantidad de extorsiones y de secuestros que está viviéndose acá en el Ecuador? Es esa la falencia más grave de la política en seguridad que nos tiene en este momento así? Bueno, yo creo que esos números no son reales, sino simple y llanamente dicho del momento. Pero yo no creo que exista una política en seguridad, no se ha visto. Y en el supuesto de que exista, es tan desacertada que se le entregan vehículos blindados a los militares cuando la función de cuidar la seguridad pública interna es la policía. Los militares salen solo por excepción, en estado de excepción, valga la redundancia. Y yo me pregunto, cuando se acabe el estado de excepción, ¿qué va a pasar con esos vehículos blindados? ¿Van a ir a coger polvo en los cuarteles? Mientras la policía tiene que empujar los carros para que enciendan. Le meten $1,000 millones para potenciar a los militares cuando tenían que haberse los puestos para potenciar a la policía. Entonces, eso demuestra que definitivamente no existe una política pública en seguridad interna, que lo que se está haciendo tal vez es congraciándose con un grupo que en este caso son los militares, en perjuicio de otro, y la policía no puede seguir siendo el patito feo en la seguridad del Estado. Debe ser, al contrario, el más engreído, si cabe la expresión. Pero eso no es lo que está pasando. Se han demorado 2 años o 2 años y medio en comprar chalecos y no los terminan de comprar. Traen 17 millones de municiones, pero no traen 300 mil armas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Creo que eso evidencia que no existe una política en seguridad. No podemos ni siquiera hablar de algo así. Simplemente existen medidas parche, coyunturales, para tratar de salir al paso. Afortunadamente, como ciudadano lo digo, pues ya estamos a 2 meses de salir de este señor. Me preocupa que el que venga solo va a estar 18 meses y no son suficientes para sentar base. Pero en algo tenemos que empezar. Ahora, Julio, otro de los argumentos que ha presentado el gobierno a través del mismo presidente y también del Ministerio del Interior es que se está golpeando a las estructuras con la cantidad de decomiso de droga, cerca de 500 toneladas en lo que va de la actual gestión. En relación a ese criterio, ¿qué es lo que tú piensas? A ver, dos cosas, no es verdad. Primero, porque puede que tú te hayas incautado 500 toneladas, pero yo pregunto, ¿qué porcentaje representa frente a las toneladas que salieron? Porque si el año pasado incautaron 200, pero salieron 3.000, ese es nada más que un porcentaje muchísimo más alto probablemente que si me dices que han incautado 500, pero salieron 10.000 o 15.000 toneladas. Entonces, primero dígame cuántas toneladas se estima que salieron, dígame cuántas ha incautado, vemos porcentualmente para poder saber si realmente el golpe es tal. Primero. Y segundo, es un error creer que el golpe a las mafias es en la droga. Pero es que eso demuestra que esta gente no tiene idea de lo que está haciendo. Y te voy a decir cuál es el golpe. El golpe es a la estructura financiera de esta gente. Porque las drogas, las armas, los sicarios, las balas, la corrupción, ¿con qué se compran? Se compran con dinero. Pero mientras no se ataque a las estructuras financieras de esta gente que están infiltradas en el sistema financiero, porque este país es una lavandería de 250 mil kilómetros cuadrados, esta lucha no solo no se va a terminar, sino que además está perdida. Porque mientras el Estado se demora 10 meses en meterle $8 millones a la policía para medio pintar unos carros y darle un par de armas, esta gente pone el doble en cuestión de una semana de cada chica para repotenciarse, para recuperar las armas que se les llevaron en las cárceles, para tener vehículos más equipados, para tener más gente en las calles matando, secuestrando y extorsionando. Entonces, mientras no se ataque la estructura financiera de esta gente, la política está completamente desviada de lo que realmente debe ser.
Gracias, Julio César. Y también añadir que ahí el papel anónimo que ha tenido hasta el momento la UAFE deja mucho que desear, porque es justamente ahí donde se deberían transparentar este tema de lavado, que es lo de fondo, realmente cómo se están manejando esas estructuras. Que tengas una excelente noche y gracias por tu aporte. Igualmente, César. Gracias. Un abrazo. Buenas noches.